Noticias Guajira Channel. El Departamento de Policía de La Guajira, en el marco del plan electoral para el próximo 27 de octubre, ha designado más de 1.800 hombres para garantizar la seguridad de todos los votantes y de la población del departamento. De igual manera, hacemos unas recomendaciones para que esta fiesta democrática se lleve a feliz término, entre ellas recordarles que este evento inicia a las 8 de la mañana y termina a las 4 de la tarde, por lo cual es prudente madrugar, ir muy temprano, ejercer el derecho al voto, llevar su cédula de ciudadanía a la mano para evitar aglomeraciones en las mesas de votación. Aquellos ciudadanos que tengan alguna limitación física o que superen la edad de 70 años podrán ser acompañados por una persona hasta los cubículos para que ejerzan su derecho al voto. Trate de no llevar vehículos y si los lleva, déjelos en un parqueadero seguro con el fin de que no sean abandonados en las calles y puedan ser víctimas de hurto. Está prohibido llevar a estos lugares de votación armas, bebidas embriagantes y algún tipo de propaganda política, por lo cual recomendamos tenerlo en cuenta para que no vaya a ser objeto de prohibición de entrada a ejercer su derecho al voto. Para evitar contratiempos durante esta jornada electoral, pues lo invitamos a que siga las recomendaciones, específicamente tener en cuenta que se va a iniciar una ley seca a partir del día sábado 26 hasta el día lunes 6 de la mañana 28. Y queda totalmente prohibido para el día de las elecciones tener cualquier tipo de propaganda política alusiva a su candidato de preferencia, como camisetas, pancartas o hacer tipos de perifoneo. Esto podría ser sancionado por las autoridades y por la Policía Nacional a través del Código Nacional de Policía. Muchas gracias. Policía Nacional, más cerca del ciudadano. Noticias Guajira Channel.